Tomas, first of all, thank you so much for welcoming us into your beautiful home where you've built this lovely life with your beautiful family. But this is all still relatively new for you. You just arrived in the United States about 6 months ago. So right now, how do you kind of reflect on your first 6 months in the United States, especially now that you know you will be here for the foreseeable future? Sí, la verdad que lo viví muy bien a los primeros 4 meses, creo que fueron en realidad. Estoy muy contento de estar acá. Tenía muchas ganas de seguir y bueno, claramente estoy muy feliz por haber firmado mi nuevo contrato y poder quedarme acá 3 años más y nada, hacer lo mejor posible para el equipo y para disfrutar. Y lo importante de todo esto es que mi familia también está muy contenta de estar en Boston y en el equipo. Revolution fans have obviously seen you on the field. They've gotten to know you as a player, but I want them to be able to get to know you as a person. So what does sort of a day-to-day look like for you after training? After you leave the training center, you come home here to your family. What does a normal day look like? Bien, un día normal. Primero arranca previo al entrenamiento que llevamos a Stefano a la escuela y bueno, pues sí, ya me voy al club al entrenamiento del equipo y bueno, después de eso es volver a almorzar con mi esposa y estar nada más pasando el tiempo hasta que tengamos que ir a buscar a la escuela a Stefano que sale al rato, así que eso es más o menos lo que hacemos ahí. Después tomar mates y hacer actividades más que nada con Stefano, que no se aburra y que disfrute un poco de estar también con nosotros en casa y vaya aprendiendo lo que es también estar con su familia y vivir lo que es una casa, intentar enseñarle todas esas cosas a nuestro hijo. Family seems incredibly important to you. So when you were determining your future, where you were going to play, what that was going to look like, how important was your family's happiness in that process? Sí, es muy importante para mí la familia y siempre priorizamos y priorizo obviamente que estemos en un lugar donde ellos se sientan contentos y donde ellos quieran realmente estar. Y bueno, por ahí también la decisión de venir en un primer momento a New England Revolution era porque mi esposa tenía ganas de venir a Estados Unidos y salió la oportunidad y ella quería venir para acá y se sentía que iba a ser un buen lugar para vivir y para sentirse bien y que Stefano esté bien y que aprenda y crezca también acá, así que creo que eso fue un paso fundamental para que nosotros estemos acá hoy y creo que después de estos 4 meses nos sentimos muy cómodos y también por eso queríamos quedarnos un poco más de tiempo acá, un par de años más. How would you sort of describe yourself as a person? Do you have any hobbies or is it pretty much all family all the time? Ahora, por lo general, lo que recién llegamos y por ahí nos estamos acomodando con el país y con la demás cosas es un poco ir conociendo, obviamente necesitamos conocer gente y un montón de cosas para poder hacer nuestras actividades, pero bueno, en otros lugares que he estado, bueno, en Argentina cuando por ahí estaba un poco más asentado, que mi esposa también tenía su grupo de amigas y cosas que ocupen también su tiempo, era por ahí jugar al golf o hacer cosas que me gustan a mí, sinceramente, y bueno, hoy por hoy es... Es un poco la familia y empezar a acostumbrarnos que él también tenga su círculo, que ella también tenga su círculo y ir llevando día a día. Después, lo que sí hacemos mucho es juntarnos con Gustavo y su familia y por ellos también conocimos un montón de otros argentinos que viven acá y que también nos hicimos amigos y bueno, intentamos juntarnos semanalmente a comer y a compartir momentos como lo hacemos muy normal en Argentina nosotros. I don't know, obviously you had that Argentine connection with Gustavo and he was able to help you settle a little bit. If I saw correctly on social media, I think you just went to Disney World together as families. Had you been to Disney World before? Sí. Nos conocimos realmente acá en Boston con Gustavo, pero bueno, creamos un vínculo muy lindo y creo que por lo general a los argentinos nos une mucho encontrarnos con otros argentinos y como dije anteriormente me ayudó muchísimo que Gustavo esté acá y él me ha ido ayudando a conocer bien cómo es la ciudad, a conocer todo lo que se trata el club y demás y bueno ahora hace unos días nos fuimos a Disney
y era nuestra primera vez, él ya había ido bastantes veces, así que nos hizo un poco de guía también él con su familia, organizamos para ir todos juntos y lo pasamos muy lindo, conocimos y nos divertimos mucho. Did you have a favorite ride at Disney World? No me gusta mucho subirme a las montañas rusas y todas esas cosas, pero disfruté mucho de los juegos que pude hacer con él, que fueron divertidos. Y más que nada, cuando tenés hijos, por ahí Disney es más para la gente más grande y no tanto para los chicos. Entonces intentamos disfrutar mucho los juegos con él y con las hijas de Gustavo que pudieran subir. Y nada, disfrutamos todos esos momentos que fueron lindos. Pero disfrutamos de que él vea los personajes de Disney por ahí, que ve muchas películas de Disney y eso lo puso muy contento de poder verlos ahí y sentir que estaba viendo su personaje favorito de Disney. A Cars. Él es muy fanático de Cars, así que estuvo viendo la Cars a todo y estaba muy contento. Nice chance to escape the cold too down in Florida. Have you gotten used to the cold in New England at all yet? No, nos hemos aclimatado bastante, pero sí, por ahí. A mí no me fue tan difícil acostumbrarme, pero a mi mujer no le gusta mucho el frío, sinceramente, y aprovechamos para salir un poco al calor de Orlando, así que nos vino bien. Now, I've had some of your teammates tell me that your English is better than you let on. How do you feel about your English and how it's kind of come along over the last 6 months or so? Sí, aprendí, bueno, estuve un año en Dubái y se hablaba en inglés o en árabe, así que no me quedaba, digamos, otra opción que aprender inglés y aprendí bastante ahí, lo puedo manejar bien, pero claramente acá en Estados Unidos es muy distinto a lo que por ahí se habla en otros países y todavía tengo que terminar de acostumbrarme y aprender y ojalá que ahora con estos 3 años que tenemos podamos aprender bien la lengua y poder comunicarnos con muchísima más gente acá, pero creo que por ahora voy bastante bien. Let's talk a little bit about on the field as well and what you were able to accomplish on the field in your time in New England. You really only had 3 months or so to settle in, but how do you feel you did in terms of adjusting to the team, the league, and just adjusting overall on the field in 2023? No, creo que me sentí muy bien, creo que tuve la suerte y por ahí una virtud de poder acostumbrarme muy rápido a lo que fue la liga y eso me benefició muchísimo para sentirme bien, para sentirme cómodo y claramente, como dije en otro momento, también gracias a mis compañeros y al equipo que me ayudó un montón a sentirme cómodo desde el primer momento y poder demostrar lo que puedo dar y lo que puedo aportar para ayudar al equipo. Así que creo que estoy contento por estos 3 meses. Y ojalá que vengan años mucho mejores todavía. A lot of your teammates say that you have the hardest shot on the team. What's your reaction to that? And did you have to break some windows growing up in Argentina to develop that shot? Muchísimas, muchísimas. Si no, no está mi abuela acá para que te lo diga, pero me han retado muchísimas veces porque he roto muchas ventanas y muchas cosas en mi casa. Todo el tiempo practicando y haciendo lo posible para mejorar mi tiro y pateando fuerte a como pateo yo, que bueno, me lo dicen acá y me lo decían en Dubái y también en Argentina, que siempre me han halagado también por lo que puedo hacer con el disparo. When you arrived in New England, it was on loan, so it wasn't clear at the time whether it would be 6 months or whether it would end up being extended. What was your thought process when the Reds came to you and said that they were going to pick up your purchase option and then you knew that your future was going to be in New England? Sí, bueno, cuando vine era préstamo y con opción de renovar el préstamo 6 meses más, como decís vos, o una opción de compra. Y no lo supe hasta que finalizó el torneo y pasaron un par de semanas, así que fue un poco ese tiempo que igual nosotros nos quedamos acá en Boston esperando y esa incertidumbre que ya me había pasado anteriormente en Dubái y al final no me pude quedar allá. Pero bueno, fue un sentimiento de alegría y de alivio, por así decirlo, porque no es una situación ideal el estar esperando si te vas a quedar o no te vas a quedar en un lugar. Más que nada cuando tenés hijos y tenés familia que mover. Así que fue una alegría, estamos muy contentos
por poder continuar acá, por poder quedarnos y nada. Esperemos que sea lo mejor. Sort of a simple question, but what are your goals and aspirations in New England? What is it you hope to accomplish with this club? Ojalá y lo que todos queremos es claramente lograr un campeonato con el equipo y lograr tener una gran temporada. No sabemos lo que va a pasar el año que sigue, pero lo que sí tengo certeza es que ahora que estoy acá y que voy a tener una pretemporada con el equipo y todos vamos a arrancar en un punto de cero de nuevo, un año nuevo. Esperemos que hagamos una gran pretemporada y que podamos hacer un gran torneo y ojalá y podamos lograr algún campeonato este año. There'll be a fresh start for you being with the club at the start of preseason. It's also a fresh start for the club in the way because there will be a new head coach. So what is sort of your thought process and your approach going into a preseason knowing that there will also be some new leadership in charge? Sí, yo creo que como te decía antes, nos va a venir muy bien la pretemporada porque arrancamos de cero nuevamente y como decís vos, nuevo entrenador, nuevos jugadores, los que ya estaban y los que llegamos. Creo que es un comienzo de cero y es un buen momento para que pase porque vamos a tener la pretemporada y tenemos unos meses para prepararnos para conocer al entrenador, para conocernos entre nosotros los jugadores y creo que eso nos va a beneficiar para que se arme un buen conjunto de trabajo y logremos encarar la temporada de la mejor manera. And finally, when you look at the life you've created here in Massachusetts with your family and you think about the future of the club, how optimistic are you for the future for Tomás Csánkai and for the New England Revolution? No, mi optimismo es altísimo, como te decía antes. Estoy contento de estar acá y quiero hacer lo mejor posible y dejar lo mejor posible de mi parte para New England y en un punto devolver en parte un agradecimiento del esfuerzo que hizo el club para que yo hoy esté acá y pueda seguir unos años más y quiero hacer lo mejor posible y demostrarle que tomaron una decisión una buena decisión y espero poder demostrarlo obviamente en la cancha y que todos estos años nos lleven a que yo, a tanto como el equipo, nos puedan reconocer por algo que logremos, ya sea campeonatos o no, pero que dejemos una buena imagen y que sepan de que hicimos un buen trabajo y que siempre intentamos hacer lo mejor posible para que New England esté lo más arriba. Tomás, again, thank you so much for welcoming us into your home, for showing us a little insight into your life, and very much looking forward to seeing what you do on the field with the Revs in 2024 and beyond.